Yo soy Ana y estamos grabando un nuevo video. Este video es especial para los enamorados, amigos, amantes y familiares, de todo lo que ustedes quieran. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, vamos a entrevistar a unas chicas en Paseo Constitución. Okay. Hola, ¿qué tal, chicas? Para ustedes, ¿qué piensan que es el 14 de febrero? Pues es un día muy especial para pasar con las personas que quieres, ya sean tus amigos o tu pareja. Okay. La celebración del amor. Del amor. ¿Tienes un amor? No tengo, nunca he tenido. ¿Y para ti? También celebrar el amor, la amistad. ¿Por qué crees que se celebró en este día? Yo escuché en la mañana que un sacerdote que casaba a la gente, creo, que no sé. Qué buena historia. Bueno, gracias, chicas, ¿eh?
Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y estamos hoy en la iglesia de Santa Ana haciéndole preguntas a parejas, amigos, familiares sobre qué significa para ellos el 14 de febrero y qué es lo que hacen con sus parejas. Aclarando, son novios, son amigos. Somos amigos. Pero ya nos vamos a casar. No te creas. Es que nos saltamos un paso, pero, o sea, enamorar. No, es que mira, si ya le digo mi secreto de cómo le voy a hacer, pues no puedo. Bueno. No, pues es que yo pienso que depende de la persona y de cómo sea, pero creo que pues para enamorar a una persona tienes que saber cómo es, y complementarse, ¿no? O sea, si a él le gusta algo, pues tal vez hacer esas cosas que a él le gustan, y si a mí me gusta algo, que haga esas cosas que le gustan. Ya comprendí, ver por qué te gusta. Pues sí. Es que, pues sí, no solo se trata de que, pues somos pareja ya, sino de ambos compartir, comprender a la otra persona, darle su espacio y pues, estar con ella en todo momento. Muy bien. Buenas reflexiones. Bueno, es todo por hoy. Su paletita de regalos. Gracias. Muchas gracias, por la gran entrevista.
disfrutado de este hermoso video y mientras yo me quedo aquí con mi hermoso novio.